Es, eh, pero esto está por explotar. Cuestiones en el espectáculo, sí. que es a lo que vamos. Sí. El eclipse, mira, caída de estrellas. No solo vamos a ver fenómenos en el cielo, objetos, todo lo que ya hemos visto, vienen más situaciones. Pero en el espectáculo, decadencia, lo habíamos dicho la vez pasada, uh -huh. que sí. empezaba la decadencia, entonces se nos empiezan a ir tercias de reinas, uh -huh. de partir, o sea, uh -huh. de trascender. Caída en cuestión de, vamos a ver, la decadencia no solo de una, de varias celebridades que están sin empleo, que están en malas condiciones y empiezan a caer símbolos del espectáculo. Entonces, ya ya, 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 ya. perdón. Ya estamos, aquí estamos hablando de la decadencia. Sí, señor. Sí, Entonces, van a empezar a caer en Ajá. 2022. Sí, señor. Sí, entonces, a ver, acércate el micro más poca, ver, Acércate el micro. Ahí, ahí, ahí. Hay peligro 6, 5 y luego 11, los eclipses, mayo Ajá. y noviembre. Mayo y noviembre. Hay peligro en cuestión de en el espectáculo eventos masivos. Entonces, esto ya lo habíamos eh, interpretado anteriormente. Y ahora que sucedió lo del escenario de Gloria y todo esto, que por cierto, ella tiene una energía muy marcada a partir de mayo de este año. Creo que, que lo claro. habíamos dicho también en tu programa, sí, así es, así que eran es. proyectos que se caían, que eran situaciones y que iban a empezar a atacarla a partir de la mitad del año. Entonces, eventos masivos, por favor, acudir con precaución, porque están marcados diferentes, pues no quiero decir tragedias, pero... Puede haber tragedias en mayo y en noviembre, básicamente, o sí, todo el año. No, de aquí... Es mayo, junio, julio, agosto y noviembre. Uf. Entonces, cuidado estadios, cuidado lo que organicen en esas situaciones porque podemos tener esas noticias. Okay. Habíamos hablado, ¿te acuerdas de los avionazos ahí en, en tu programa que había que? Y mira, se vinieron uno tras otro, tras otro, Gracias. todas las caídas de aviones. Ahora, como lo había dicho anteriormente, son cuestiones de trenes y transporte público. Esperemos que en México no suceda algo así otra vez. Ya pasó en España, ya pasó en Chile justo después del eclipse. Entonces las capitales principales del mundo están marcadas por eso movimientos de tierra toda américa del sur corre riesgo de aquí a noviembre y sigo diciendo que ese es nuestro parámetro para prevenir un eh, estar prevenidos de un movimiento aquí cuando veamos que américa del sur hay un hundimiento de tierra o un sismo muy fuerte los siguientes somos nosotros pasando de 7 a 12 días ese movimiento para tomar precauciones. La luna rige sobre todo esto. Número 6 y número 5, el día del eclipse. Las enfermedades que están surgiendo, cuando inició el año, tú me diste la oportunidad y decíamos que iba a haber más variantes, ¿te acuerdas? Así es. Y que Perfecto. iba a salir la variante de un animal. Yo dije que era del cerdo. Ahorita están con el mono. Viene una situación en la que se mutan tres cosas. La enfermedad que ya conocemos de COVID. El del COVID, exacto. Con la cuestión animal y la cuestión solar. Uf. Entonces, esperemos que no se derive una enfermedad, pero interna de estas cuestiones como que te caen. Una cosa fea. Entonces, no hay descanso en cuestión de plagas, los alimentos el día del eclipse fue día 15, día de San Isidro Labrador uh -huh. cuando se bendice la tierra, el ganado cuidado porque vienen plagas y desabasto en cuestiones alimenticias yes. entonces se va a juntar todo esto hablando qué, qué cantidad de malas noticias. telecomunicaciones todas las fallas que te imagines, todas las caídas de sistemas que te imagines, entonces es normal, vamos a estar así de aquí a noviembre entonces, tremenda la actividad del sol. Por favor, protéjanse de la luz del sol porque es una luz dañina la que tenemos en este momento. La intensidad va a estar tremenda. Y en el espectáculo, bueno, la decadencia, hay ausencia de tres mujeres que se van a ir posiblemente una tras otra. Eh, eh, es que es una, no sé si maldición o cómo llamarle, pero el espectáculo de México se muere uno y se mueren tres. Ah, eso tiene una explicación. Porque se muere uno cuando alguien es famoso tiene toda la energía de los aplausos de las miradas de la gente entonces la energía de la muerte no le es tan fácil arrebatar cuando viene por alguien con esa energía aprovecha y de una vez entonces por eso en el espectáculo es la famosa maldición porque no son gentes común y corriente tienen demasiada energía que han absorbido a lo largo de su trayectoria. Entonces, por eso siempre se van de tres en tres. Es, es que, aparte, es cierto eso, ¿eh? es verdad eso. ¿eh? Y entonces, eso también vamos a ver porque es decadencia y caída de estrellas. Entonces, cuidado con esos eh, efectos dañinos del eclipse. Hay que tomar precauciones. ¿Cómo? Pues... No caer en provocaciones y las personas que creen en esto, yo no soy, ya sabes que no soy de bolas de cristal ni nada de esto. Pero una manera de protegerte es metales. Usar oro del lado izquierdo. Oro blanco, oro amarillo, siempre del lado izquierdo. El metal del lado izquierdo siempre te va a proteger de todo. Tu loción personal del lado izquierdo. El lado izquierdo es el lado que recibe. Entonces, ahorita hay demasiada violencia, vamos a estar más irritables todavía que nunca. Es una manera de proteger y de sellar tu lado izquierdo. Es decir, con esto, con mi fragancia, impido y no entra nada, no caigo en provocaciones. Entonces, es un consejo y no exponerse demasiado a los rayos del sol, ni tampoco de la luna. Pásenme mi loción Omar. Por favor. Necesitamos sí. un frasco. Sí, no, 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 no. Es sí. una manera de protegerte. Ajá. Es vibración. Todo vibra. Entonces, aquí más efectos. Bueno, pues es una cantidad... Del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Pero fíjate, hasta acá. Sí, claro, exacto. Significado de eso, vas a dueñarte del lugar en donde estás y al lugar a donde vas a ir. Y cuando llega a tocar parte del zapato, la loción, es porque vas a llegar pisando con toda la actitud y vas a tener el triunfo en ese lugar. Entonces nadie te va a mover de tu sitio. Sobre todo ahora que yo no sé cómo anden las cosas, pero te digo, en todas las empresas son... Cambios, cambios y demasiado estrés. Hay riesgo, vamos a ver, la caída inminente ahora sí de la bolsa de valores. Esto fue inmediato al día siguiente del eclipse, pero todavía viene una caída mayor. Entonces, y se está por cumplir lo que dijimos también, a mitad del sexenio de este gobierno iba a iniciar una crisis y un sisma que va a durar... Dos años más y que va a poner en riesgo la administración de este país. Entonces, ahorita en junio, vamos a tener también un colapso porque va a haber nuevas reformas, va a haber cambios de gabinete y va a haber la aprobación de leyes que van a indignar a muchas personas. Y es cuando inicia el sisma, Entonces, vamos a estar vibrando en una frecuencia muy, muy negativa. ¡Qué fuerte! ¡Qué barbaridad! ¡Qué fuerte! Hoy, amigo.